Palabra el ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, doctor Pablo Francisco Kocsiner. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, a la presidenta del Instituto Nacional de Cine. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a la provincia de Salta, igualmente a todo el equipo que la acompaña. Agradecer la presencia de las áreas de derechos humanos, tanto del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, de la representante, la secretaria del Tribunal Oral Federal, que también nos acompaña. Agradecer especialmente la presencia de la familia del gobernador Miguel Ragone, en la persona de su nieto, Fernando Pequeño, que nos acompaña hoy, de todos los funcionarios del Ministerio de Gobierno, del Poder Ejecutivo que también están, a los periodistas y a los invitados especiales. Cuando comenté al gobernador Urtubey de la propuesta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de firmar un convenio con la provincia de Salta para avanzar en lo que es la toma de las imágenes, la filmación de lo que va a ser el juicio que en próximos días se va a iniciar sobre la causa de la desaparición del doctor Miguel Ragone, gobernador constitucional de nuestra provincia. Obviamente el gobernador me planteó las instrucciones de avanzar en todo lo que fuese necesario para que el gobierno ponga a disposición del instituto y de la causa todo lo que sea necesario para poder obtener como patrimonio de memoria, de verdad y justicia las imágenes de un hecho histórico para preservarlo para estas generaciones y las que vengan, digamos, en el convencimiento de que por distintas causas, desde la institucional, se va a llevar adelante el juicio de la desaparición del único gobernador constitucional desaparecido. Por lo tanto, hay una responsabilidad histórica de continuidad del Estado, de responsabilidad que debe cumplirse. Y por otro lado, desde el convencimiento político, del compromiso con obtener esa justicia, de obtener la verdad real y de poner siempre latente la necesidad de que la memoria colectiva esté presente, se debata, se difunda. Y bueno, el devenir de los tiempos, que yo no creo que sean coincidencias, sino que tiene que ver con decisiones políticas de llegar a un punto, hace que en la gestión de este gobierno constitucional de doctor Urtubey, en esta tierra se lleve adelante a partir de los avances que ha ido logrando la justicia, este juicio. Por lo tanto, para nosotros no lo tomamos como un hecho que hayamos tenido que evaluar, es una obligación que el gobierno de Salta y que el Estado de Salta hoy esté firmando este convenio. Para nosotros el hecho de poder colaborar con toda la infraestructura que tenga el Estado provincial es una obligación por las circunstancias que se da. Es un gobernador elegido por la voluntad popular que ha desaparecido, que hasta ahora no se ha obtenido respuestas y que la sociedad y el pueblo de Salta espera ansiosamente la finalización de este juicio para que realmente podamos dar una respuesta no solamente a la familia, que como familiares lo reclaman, sino a una sociedad respecto a su gobernador desaparecido en su momento y que generó para la memoria colectiva de Salta una herida abierta y que realmente esperemos que esto sea el comienzo de empezarla a cerrar a partir de la verdad. Por eso es muy importante el acto de hoy, el hecho que la provincia además pueda constituirse, como dice el convenio, en custodia de ese material, con la obligación de preservarlo y de difundirlo a partir de las pautas que claramente se firman en el convenio. Es muy importante este criterio también federal de que la guarda de los hechos sucedidos en el interior y en las provincias sea a partir de los mismos estados provinciales o de los organismos que participen. También es un hecho que merece ser destacado, que no haya solamente un criterio central, sino que se trabaje a partir de que las provincias y los estados provinciales se vayan involucrando en estas cuestiones. Creo que también es muy importante. Así que
Para nosotros hoy realmente es muy importante porque también ojalá sirva la difusión de este convenio para empezar a generar un clima respecto a la conciencia que la sociedad de Salta vaya tomando de que en pocos días más, en la primera semana del mes de abril, se va a empezar a desarrollar en Salta. Yo no quiero decir el juicio más importante de los últimos tiempos, porque respecto también a otros juicios que se vienen llevando adelante y que se han llevado respecto a crímenes de lesa humanidad, pero sí creo que uno de los juicios más importantes de la historia en la provincia de Salta respecto a la desaparición del doctor Miguel Ragone, tan caro a los afectos, al sentimiento y al amor de todo un pueblo que lo está esperando, no solamente los militantes vinculados a la política, sino la sociedad en general, por lo que ha representado él en la historia de la provincia de Salta. Así que muchísimas gracias y obviamente a partir de ahora vamos a estar entera de disposición en lo que se refiere al cumplimiento de este convenio, que lo vamos a acordar obviamente en los términos con el tribunal oral, la manera y siendo respetuosos en este sentido de las pautas que vaya marcando claramente la justicia federal en cuanto a la parte operativa. Así que muchísimas gracias.